Largaron la segunda competencia, premio Aerotrem. Toma la punta el número 9, Dynamic. Corre con medio cuerpo de Beta verso el 3, El Vigía. Tercero fuera se coloca el número 10, Latin King. Cuarta ubicación adentro que al número 1, Ayrton. Quinto corre el número 4, Discreto Kip. Sexta ubicación por fuera para el número 8, Pongo. Séptimo lugar adentro corre el número 2, Dead Green. Octava colocación por fuera para el número 11, Lyons. A tres cuartos de cuerpo se coloca el número 6, Lennon. Penúltima ubicación para el número 7, Incurable Gelo. Viene cerrando la marcha. A tres cuerpos el número 5, Conker. Pasaron los primeros 400. En 23 segundos, con 77 segundos. Encima, si domina dentro el 3, el Vigía, la cabeza de Metagaso, el 9, Dynamic. Tercero corre el 10, la a la cabeza, se coloca el número 8, Pongo. Quinto lugar por fuera, viene actuando el competidor número 11, y 11, a dos cuerpos adentro, que el número 1, Ayrton a la cabeza, se viene desempeando el competidor número 6, Lennon, al pescuezo afuera, viene ganando posiciones por el flanco exterior, el número 7, Incurable, Gelo. Comienzan a volcar el codo los participantes de la segunda y hacen el ingreso al tiro derecho final. Faltando 520 metros para el disco, el punto es el 9, Dynamic. De ventaja de ubicaciones... del competidor número 8. Bongo pierde posiciones adentro del 3... El vigía cuarta ubicación. Se viene desenviando. En busca de los puesto de vanguardia. El número 11. Lyons adentro que el número 6. Lennon. Por fuera carga. En busca de la puesto de vanguardia. El número 7. Incurable Gelo. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El punto 3 es el 9. Dynamic. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7. Incurable Helo que sale resueltamente. Busca el vanguardista. Adentro queda el competidor número 8. Bongo los competidores. Enfrenta los últimos 80 metros. El puntero es el 7 Incurable, Gelo, corre con ventajas apreciables sobre el 8. Bongo, tercera ubicación, se viene desempeando el número 9, dynamic que eh, cruzaron el disco.